Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Crítica Sin Censura, una producción de Fernández Castañeda y RB Periodismo Digital Evolutivo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, deseándoles lo mejor, que hayan empezado muy bien este inicio de semana, deseándoles lo mejor para lo que resta de el mismo. Hoy seguimos teniendo problemas con la deficiente distribución y tratamiento de los problemas del agua potable de la red de alcantarillado o de drenaje en la zona sur de Tamaulipas, pero no solo aquí, también en la capital y en el norte del estado, allá en la zona fronteriza, donde estos organismos que debieran de ser paraestatales, o sea, no estar directamente bajo el mando del gobierno estatal, sino municipal. No obstante, esta zona sur, Tampico, Madero y Altamira, se encuentran bajo el control, las órdenes del gobierno del estado. Altamira, algunos estarán diciendo, bueno, es que Altamira está separado, Altamira es autónomo. Sí, nada más que tienen de gerente general de esta Comapa, pues a un buen amigo del gobernador. Entonces, obviamente que se están manejando, ¿sí?, directamente bajo la premisa del gobierno estatal. Ya son muchísimas las quejas que se han ido acumulando, muchos los problemas que se han tratado, muchas las promesas de que se va a proporcionar en este servicio de primera necesidad la calidad y, sobre todo, que sea continuo el goce de este servicio, por el cual se cobra impunemente una cantidad fija, se use o no se use. Quiero decirles que aquí en la zona sur de Tamaulipas, en la zona conurbada, es el costo del agua por metro cúbico el segundo más caro en el estado de Tamaulipas. Es decir, no se aplica igual. ¿A dónde van a parar 60 millones de pesos, entre 50 y 60 millones de pesos de cobranza por este servicio, por este mal servicio, por este pésimo servicio? ¿A dónde va a parar? ¿Sí? Algunos decían que la nómina está muy inflada. Es necesario que también llegue la austeridad al gobierno de Tamaulipas, ¿sí?, al gobierno municipal en cada entidad de este estado. En estas dependencias, porque ya depende, ¿no?, en algunos casos, en muchos de los casos, en las principales ciudades, de gobierno del estado, pero además se les reporta como en quiebra. Se suponía que a raíz de que entrara un ingeniero especialista en esto de temas hidráulicos, como lo es Adolfo Cabal Ruiz, pues se mejoraría la eficiencia y mejoraría la economía, se rescataría de la quiebra que han manifestado en que se encuentra, y no ha sido así. ¿Por qué lo decimos? Bueno, es bien sencillo, miren, a nivel general las comapas en Tamaulipas enfrentaban hasta 2018 adeudos por 1,263,221,535 pesos. ¿A quién se los adeudaban o les adeudan? Pues al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, a la Conagua, al SAT y al impuesto del 2% sobre nómina. Así es como lo había confirmado en el 2018 la Comisión Estatal de Agua Potable en Tamaulipas. ¿Por qué no se pagó esta enorme cantidad de dinero? ¿Cuánto hace falta para mejorar los servicios? Fíjense, aquí se deben 1,263,221,535 pesos. Eso
Ya dijimos, al IMSS, Infonavit, Conagua, SAT, etcétera. ¿A quién más le deben? Pues a muchos exproveedores quedaron ahí en el pasivo, a proveedores del año pasado, del anterior, ¿sí? Y del posterior. Así de sencillo. Y siguen adeudando en el 2019, pero nada más hay algunos bendecidos a los cuales sí les están pagando constantemente. A eso sí, no se les aplica que pasen a adeudo, ¿sí? Bien, ya les mencionamos a los acreedores, que son entidades públicas y algunas mucho, muy importantes, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Infonavit. Se decía que había infladas nóminas aquí en la administración de Adolfo Cabal, y es cierto. Ahora, ¿por qué decimos que hay impunidad? ¿Por qué decimos que es un fraude? Bueno, el fraude está totalmente configurado, puesto de que no se brinda la calidad del servicio. Aguas chocolatosas, aguas infectadas, ¿sí? Los drenajes no aguantan nada, cualquier pequeña lluvia, y estamos en peligro en varias colonias. Sumándole esto a las propias fugas de estas redes de distribución en diferentes colonias, por ejemplo en Ciudad Madero, aquí en la Unidad Nacional, que es una unidad habitacional de tipo de primera, ¿sí? Colonia residencial, y algunas de alrededor, como la Jardín 20 de Noviembre, la Monteverde, las Américas, que están sufriendo hundimientos porque hay fugas en estas redes. Se decía, por ejemplo, que en otras comapas se requería de 2,000 millones de pesos para poder llevar a cabo una modernización de parte del sistema, no totalmente. Aquí en Tampico se hablaba de que es un abandono de 70 años de este sistema de distribución. ¿Y por qué fue así? Porque empresas que están cobrando, incluso porque fue así estatalmente impuesto en la ley por parte del Congreso, de que los usuarios deberían de pagar tarifas fijas, usaran o no estas malas aguas, ¿sí? Esto viene a ser un crimen en sí. Esto es un fraude, puesto que no aguantan que les hagan los análisis correspondientes para que vean si es realmente potable, qué tan contaminada está el agua que están introduciendo a los domicilios de cada uno de nosotros. Sin embargo, esto no para ahí. ¿Por qué? ¿A dónde fue ese dinero? ¿Por qué se endeudaron tanto? ¿Por qué no pagaron, no se ajustaron a la legalidad? ¿Por qué incumplieron con los pagos, sí, con los impuestos? Y miren nada más qué descaro, sobre el 2% de la nómina. ¿A dónde se fue ese dinero? Todos sabemos que las comapas han sido las cajas chicas para que puedan realizar sus sueños políticos quienes llegan ahí como administradores. El actual Adolfo Cabal pues no tiene ninguna oportunidad, todo jugó en contra. Un buen tipo en lo personal, un buen profesionista a nivel así, profesional, de familia pudiente, que simplemente están jugando a la política, no tenía ninguna necesidad de estar ahí al frente. ¿Por qué estará? Bueno, algo bueno le ha de haber dicho su padrino. ¿Quién es su padrino? Bueno, pues, ¿quién creen? Ahora les digo, nada menos que el ex administrador general de la Comapa, Francisco Volado Laurentiis, el frustrado aspirante a diputado, ¿sí?, en anteriores elecciones por el PRI. Algo bueno le ha de haber dicho que hay ahí a Adolfo Cabal, que vale la pena que esté siendo ventaneado, que
esté apareciendo como ineficiente al frente de este organismo cuando lana es lo que les sobra en la familia. ¿Por qué van entonces? ¿Por qué aceptan esto? Bueno, pues porque quieren jugar al juego de llegar a ser políticos, de ejercer el poder desde otro punto de vista, o a lo mejor aumentar el capital familiar o propio económicamente hablando, y también capital político, iniciarlo. No olvidemos que también es sobrino del titular de la Secretaría, la Dirección de Pesca aquí en Tamaulipas. ¿Sí? Es su tío. Bien, bueno, aparte de esto, se están cometiendo quebrantos a leyes internacionales, ¿sí? A los derechos humanos directa y propiamente. Al derecho de que cuando menos debes de gozar con un 10% del suministro del agua que te brindan. Pero hay cortes totales, y esto, bueno, pues afecta a familias que por circunstancias de no tener trabajo, que no se los proporciona el Estado, que no se los proporciona el municipio, pues no es que no quieran pagar, no pueden pagar, pero sin embargo, el agua es patrimonio universal humano, ¿sí? Debemos de gozar todos de ella, y ellos simplemente cortan el suministro, poniendo en peligro la integridad física, la salud, el bienestar de muchísimos miles de personas. Tenemos a un minuto de establecer comunicación con alguien que se ha especializado en llevar a cabo defensas de este tipo de atropellos en contra de estas comapas. Él tiene mucha experiencia en esto de los promover amparos en contra de estos malos servidores y de esta entidad en especial. Él es el licenciado Néstor Troncoso. Esperemos que esté disponible en este momento para poder hacer esta entrevista. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, licenciado? Mi estimado amigo Néstor Troncoso. Estaba comentando hace unos segundos de que tú eres la persona que más experiencia tiene en cuanto a interponer denuncias, demandas y amparos contra el organismo de las comapas. Buenas noches, bienvenido a este tu programa, nuestro programa Crítica sin Censura. Néstor, el título de nuestro programa de hoy es Comapas, Fraude, Corrupción e Impunidad. ¿Estás de acuerdo o no? Claro que sí, definitivamente, y te puedo decir sin temor a equivocarme y con bastante firmeza que mucha gente de Comapa debe de estar en la cárcel por todo lo que hacen a la población, por todos los cobros indebidos, por los abusos que cometen y por quitarles el agua potable, que es un derecho humano, no es una mercancía ni es para usufructo de ellos, no es propiedad de los que se han apropiado de la Comapa. ¿Qué, en tu experiencia, tú mismo has investigado, tú mismo incluso realizamos un programa juntos con nuestro socio Mauricio Fernández Díaz, tú y un servidor, de dónde estaban muchas de las anomalías, muchos de los problemas de la Comapa? ¿Puedes enumerarle a nuestro auditorio en internet cuáles son estas fallas, cuáles son las ilegalidades que cometen? Mira, las ilegalidades son muchas, pero vamos a empezar por la principal, que es cortar el flujo del agua. Ellos escudan siempre que porque existe una contraprestación. Entonces, a las personas al incumplir el segundo o tercer mes están cortando el flujo del agua. Entonces, ellos argumentan que tienen un contrato. Cuando van y cortan el agua realmente, quienes están incumpliendo con ese contrato son ellos, y uno puede denunciar por el incumplimiento del contrato,
porque el tener un adeudo de agua se debe hacer efectivo ante un tribunal. Ellos no son jueces, no son autoridades, ellos son una empresa paraestatal. Mejor diría yo, son un grupo de ampones. Vamos a llamarle las cosas por su nombre. Son un grupo de ampones que viven de perjudicar y de vivir del pueblo, nada más. Entonces, si ellos, además, cuando te cortan el flujo del agua, lo dicen muchas leyes, no nada más la Constitución. La Constitución en el artículo 4, párrafo 6, te dice muy claramente que el Estado es obligado a garantizar el servicio de agua potable y tiene que tener características como son, principalmente, que sea consumible, que sea para uso humano. No reúne esas características, para empezar, pero también menciona de los costos del agua que tiene que ser adecuado a los ingresos de las personas. Ellos aumentan el costo del agua, o más que el costo del agua, el servicio de distribución lo aumentan cuando les da la gana. Además te ponen luego redondeos, te ponen cobros de cobranza, de ejecución y cobranza, cosas completamente indebidas. Están actuando como si fueran una autoridad, lo cual no son autoridad. Son una empresa nada más que distribuye el agua y que deben de sujetarse a lo que dice la ley, lo que marca la norma, que no lo hacen. Entonces, estamos hablando de una entidad comandada desde el gobierno del estado que es ilegal. Sí, pues se supone que no es del estado, es una paraestatal prestando un servicio que tiene un permiso de Conagua para distribuir el agua en la zona. Correcto. Entonces, pero se denominan ellos mismos Comisión Estatal de Agua Potable en Tamaulipas. Legalmente, ¿qué tiene que ver esto? Pues digo, esa es una denominación, como tú puedes decir, sentido común de Tamaulipas, ¿verdad? Pero, ok. Es una denominación, además es un nombre, pero legalmente es una empresa que distribuye el agua, nada más. Ahora, la propiedad de la red de agua, de toda la distribución de agua, es del gobierno, es de los ciudadanos. Porque se ha pagado por eso. Cuando a ti te conectan el agua, cualquier persona le conectan el agua, el servicio de agua, el servicio de drenaje, vienen el recibo, se lo cobran, son 25,000 pesos y luego aumentan y bueno, cobran lo que les da la gana. Entonces, posteriormente, para cortar el flujo de agua, dicen que es por el mantenimiento de la red, cuando ese ya lo pagaste. Te están cobrando también por drenaje, por saneamiento de aguas o saneamiento de residuos. No lo hacen, van y tiran ahí a la laguna del Carpintero o al río Pánuco. Están contaminando la zona, o sea, además de ser una ente que viola la ley, el acceso del derecho al agua, está contaminando, está destruyendo el medio ambiente. Fíjate que una de las partes que se cobran, entre las que mencionaste, bueno, hay básicamente tres dentro de la ley que da vida o de los fines que se persiguen al haberse creado esta institución, y es, por ejemplo, fíjate, para aplicar a saneamientos ambientales. Así es, no, realmente nunca se ha visto que Comapa contribuya a la sociedad con algo. O sea, te dejas sin agua, por el contrario. Hay colonias completas que no van y les cortan el agua y después, posteriormente, por ahí hace cuestión de 2 años, todavía fueron a hacer una inspección a una colonia de Altamira con un ministerio público también que se prestó un juego, que porque iban a ver quién se estaba robando el agua, Oscar. Ajá. Y yo, a ver, el robo, para que proceda un robo debe de haber un propietario, ¿verdad? Y debes acreditar que eres el propietario del objeto que fue robado. Pero siendo que es un patrimonio de la humanidad, el hecho yo de proveerme de este servicio, puesto que no me lo están proveyendo, pues no es un robo, sino simplemente estoy buscando la forma de satisfacer mi necesidad y mi derecho a utilizar esa agua. Claro, es normal, pero ellos
se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, de que no conocen, y se la creen que porque están robando el agua, no es un robo. Enséñame la factura que eres propietario de la laguna, del río, del agua de lluvia. Enséñame esa factura, yo entonces te voy a creer que se está cometiendo un robo. Pero mientras, por favor, esas son ridiculeces, son pretextos para estar perjudicando al pueblo. Por eso es que cada amparo que yo le metía, por eso es que procedía y el juez de distrito de manera inmediata les daba 3 días para reconectar el flujo del agua. Y muchas veces les dijo y les ordenó que se iban a realizar una cobranza, que se hiciera mediante las vías legales conducentes, que es el Tribunal Administrativo allá en Ciudad Victoria. ¿Por qué no lo hacen? Porque para ellos no es redituable, porque no van a cobrar lo que les da la gana. O sea, allá el juez administrativo no les va a decir, bueno, pero les vas a cobrar gastos de reconexión, gastos de cobranza, más los intereses, más y todo el tiempo que estuviste sin agua, ¿quién te lo va a restituir? ¿Quién te va a reparar el daño de todo eso? ¿Sí? Ahora, por la ley de salud está prohibido también. Está prohibido, la ley de salud dice que ninguna casa, habitación, edificio puede estar sin agua por higiene. ¿Sí? Hay varias leyes que lo mencionan, pero y todo se los he hecho saber a través de los amparos. No necesitamos llegar a la corte, ¿verdad? Acá a la Suprema Corte de Justicia, porque ahí el mismo juez de distrito, como dicen los muchachos, en corto se los ajusticiaba, ¿verdad? Sí. No batallábamos, pero como quiera luego, pues valiéndose de cosas legales, de engañar a la gente, no de cuestiones legales, de engañar, luego hacían publicidad y contrataban a la prensa y decían, el abogado los está metiendo en problemas. Y fíjate que vale la pena mencionar algo, y qué bueno que me das el espacio, Oscar. Adelante. Cuando ellos no cumplieron con un amparo, determinamos hacerles una denuncia de tipo penal. Sí. Entonces, ¿por qué fue esa denuncia? Por allanamiento de morada, por daños a propiedad ajena y por un delito que se llama violación de las garantías. Violación de la libertad y otras garantías, que es el artículo 388 del Código Penal. Fue procedente cuando se llegó a mediación, porque es un procedimiento del nuevo sistema. Primero la mediación. Uh-huh. Ahí estaba Miguel Pérez Álvarez, estaba el abogado de ahí, del jurídico, son los que yo estaba denunciando, y fue procedente, y estuvieron a punto de pisar la casa, nada más que inmediatamente, ahí donde estábamos en la mesa, en ese momento tomaron el teléfono, tuvieron que repararle todo el daño que habían hecho a la señora, desde zaguanes, desde tuberías, a dos personas, ¿eh? Y de manera inmediata le reconectaron el agua y el recibo se lo tuvieron que dejar en ceros. Por reparación de daño, las señoras dijeron, bueno, hasta aquí le dejamos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no, la gente no hace problemas, no quisieron seguir adelante, pero la denuncia penal es procedente y cualquier persona que le quiten el agua puede denunciar penalmente también, porque el agua es una garantía, es el derecho a la... Sí, bueno... Bueno, pues algo pasó, seguimos en contacto, vamos a tratar de volvernos a poner en contacto con el licenciado Néstor Troncoso. Amigas y amigos, bueno, ya lo escucharon directamente del licenciado, si han procedido los amparos, ustedes pueden demandar incluso penalmente a Comapa si hay una violación a la obligatoriedad de estos de seguirle prestando el agua, no obstante que tengan ustedes algún problema de que no puedan pagar. El agua es patrimonio de todos, ellos únicamente están cobrando por lo que se supone, por un supuesto servicio de los que ya les habíamos hablado. Esto es entregar agua potable, o sea, consumible realmente, que no ponga en peligro su salud, etcétera. Bien, aparte, esto que comentaba el licenciado Néstor en el sentido de los cobros, las cuotas que ya son fijas, pero fíjense que aquí está autorizado por el Congreso del Estado, esas cuotas fijas por ley.
Entonces, pues se hacen efectivas, no obstante que no se recibe el servicio. Con esto es un abuso, ¿sí? Este es un exceso, una arbitrariedad, puesto que se debe de pagar el servicio cuando se recibe con la calidad que se contrata y no se está recibiendo. Por tanto, pues esto en cuestiones de legalidad es definitivamente un fallo terrible. Pero tenemos a nuestro favor, según lo confirma el licenciado, que se pueden interponer amparos, denuncias, incluso pudieran ir hasta la cárcel si se resisten a pagar los daños que les causen a ustedes por estos conceptos que les estoy comentando. Entonces, bueno, desgraciadamente es así como se maneja en este organismo. Creo que volvemos a tener. Perdón, Néstor, creo, algo pasó. Sí. Bueno, fíjate que estaba comentándoles que aparte es un abuso, una extralimitación, el hecho de que el Congreso del Estado aprobó las cuotas, fijas, ¿sí? Del servicio, y que tenemos en el sur del estado las cuotas, las segundas más altas en el estado de Tamaulipas. Esta es una extralimitación, esto es legal. ¿Verdad? Porque solicitamos a los diputados que nos dijeran, que nos dieran un informe. Y de una manera cínica, ¿verdad? Nos dijeron que ellos no aumentaban las tarifas del agua y que no tenían nada que ver. Les digo, sí, pero ustedes son los que aprobaron. Además, ustedes son los representantes del pueblo y son quienes tenían que defender el derecho al agua. Claro. Y ya la tarifa del agua ya excede todo, el agua comercial subió, que qué barbaridad. O sea, ya cualquier persona que ponga un pequeño comercio, aunque tenga una llave, aunque no tenga baño, que tenga pan y le ponen ahí agua comercial y son tarifas de 700, $800 que les cobran por mes. Entonces, ya es un asalto al despoblado esto, utilizando el agua como pretexto. Y bueno, no me canso de decirle a la gente, a las personas, que no se dejen victimizar por Comapa, que hay muchos situaciones, se ha mostrado, se ha llegado a demostrar que es ilegal todo lo que hacen, que no les pueden cortar el agua, que no pueden aumentar la tarifa del agua tan fácilmente, que donde hay ancianos, donde hay niños, donde hay personas con discapacidades, por ningún motivo pueden cortar el agua y además tienen que otorgar descuentos en esos casos. No aplican absolutamente nada cuando se trata de beneficiar a las personas. No aplican nada que esté dentro de la ley. Por el contrario, ellos, pues bueno, aumentan y aumentan y aumentan y luego aplican ahí hasta el redondeo. Néstor, ¿qué sistema estatal, ¿sí? O Comisión Estatal de Aguas Potables en Tamaulipas. Esté en quiebra. Ni yo Imagínate tampoco. cuánto dinero les entra nada más. Mira, de Tampico y Madero nos consta que entre 50 y 55 a 60 millones de pesos, dependiendo de mensuales. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? ¿Cuánto se Es puede ganar ese dinero? exactamente. Y entonces, ¿por qué dicen que están en quiebra? Y luego, aparte, el agua de mala calidad que da. Exacto, y además no presentan. Fíjate que aquí hay algo importante. Acabo de revisar antes de iniciar el programa nuevamente la página de transparencia de Comapa, en la cual no aparece absolutamente nada de cifras. Quería checar cuánto invierten en salarios, porque nos decía el gerente que, bueno, que se iba una gran parte en eso. Realmente yo no creo que esté en quiebra, yo creo que la definición correcta es que sigue siendo saqueada y que además esa Comapa, la ley marca que deben de ser manejadas por los ayuntamientos. El ejemplo es Altamira, pero también podemos tomar de ejemplo lo que el actual gobernador
Y fue en su tiempo cuando era alcalde que le arrebató la comarca de Reynosa al Estado, argumentando y haciendo valer la ley, diciendo que las comarcas deben ser distribuidas por los ayuntamientos. Sí, entonces, no, ahora que entra el señor, yo nunca había visto tanto saqueo, ¿eh? Yo no creo que esté en quiebra, yo digo, es un saqueo esto, porque las tarifas aumentan, o sea, no tienen llenadera ya, y no hay beneficio de ningún tipo para el pueblo. ¿Qué es lo correcto para los usuarios, para el pueblo, como dices? Tienen que ser firmes. Primero, nadie puede entrar a su casa y cortar el agua, destruir tubos, abrir zaguanes, andar nada. O sea, no pueden hacer nada de eso. Lo hemos demostrado, nuestro grupo ha demostrado que lo que están haciendo ellos es un delito al entrar y cortar el flujo del agua. Ahora, en el caso que el medidor sea externo, porque ya ves que ahora ponen como pues un requisito el hecho de que la instalación sea en la banqueta, pero tú pagas por esa instalación, a ti cuando te conectan, tú les pagas una buena cantidad que te van descontando. Pues pagas por todo, creo que hasta por saludar a los que te van a conectar te cobran, ¿verdad? Entonces, ese material, incluyendo el medidor, pues, por ejemplo, en el caso de un servidor, digamos así, me pertenece, ¿no? No pueden, no obstante que esté en la vía pública, no deben de tocar eso porque es de mi propiedad. Es daño también a una propiedad, porque sigue siendo tu propiedad aunque esté asomado hacia la calle. Entonces hay un acto de molestia que está viendo el artículo 16 constitucional, pero aparte te están causando un daño, y no solamente un daño material, sino también un daño patrimonial al quitarte el flujo del agua. Entonces, nada más velo de esa manera. Sí. El agua es un derecho humano, entonces ¿por qué ellos llegan y te arrebatan ese derecho? Y te lo arrebatan hasta las puertas de tu casa, a domicilio, no andan con cosas, ¿eh? Eso ya es, pues ahora sí que, ¿cómo te lo podré definir? Es delito tras delito, violación tras violación. O sea, si hay corrupción, hay ilegalidad. El artículo 388 del Código Penal de Tamaulipas dice que todo aquel que viole las garantías de cualquier persona mencionadas en la Constitución será acreedor a creo que es de 1 año a 5 años de cárcel más una multa. Entonces, porque están cometiendo un delito, y el agua es una garantía que el Estado debe de proveer a todo ciudadano, porque es un derecho humano. Y no nada más lo dice la Constitución, lo dicen las convenciones y los pactos que tiene México a nivel internacional. Viola también el derecho a la salud, viola el derecho de los niños, donde quiera que haya niños no pueden cortar el flujo del agua. ¿Estamos hablando de que hay violación a leyes municipales, estatales y federales o solo algunas de ellas? No, de todo. De todas. Violaciones estatales, violaciones federales y violaciones internacionales a los pactos internacionales, además de poner en peligro la salud de una ciudad completa, porque imagínate, una ciudad con agua ya nos ha tocado en algunas ocasiones, que luego hasta para hacer trabajo son maletas, ¿no? Y luego se revientan y dejan sin agua una colonia, ¿y qué sucede en esa colonia en 2 o 3 días? Que empieza a haber ya problemas, porque el agua es necesaria. ¿Qué se necesita para establecer una demanda en la entidad de derechos humanos a nivel nacional con el Ombudsman? Mira, primero se tiene que pasar por el estado de Tamaulipas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizar una queja que te tarda como 6 meses. Entonces, si en 6 meses no te resuelven, entonces sí tiene que pasar a la Comisión Nacional. Y de ahí brincar directamente hacia el ente, a la institución internacional. Ya se ha realizado también eso. Pero lo más directo es procedente el juicio de amparo, porque te están quitando una garantía, y recordemos que los amparos es precisamente son los las personas garantes, son los jueces, son los garantes de que se respeten los derechos humanos de las personas.
Entonces ellos inmediatamente, además, si les se dan cuenta que hay niños ahí, que hay personas de la tercera edad o personas con discapacidades, nada más les dan 72 horas para reconectar. ¿Con quién deben de acudir para realizar este tipo de demandas? Mira, pues yo les recomiendo más que nada que busquen un abogado. Aunque la denuncia pueden ir directamente a la Comisión de Derechos Humanos, allí del Estado, la que está frente al auditorio municipal, ahí pueden hacer su denuncia. Aunque ellos no accionan de manera inmediata, quienes accionan de manera inmediata es el juez de distrito. Entonces, para hacer un amparo, pues sí necesitamos, requerimos un abogado. Yo creo que hubiera abogados, ¿verdad?, que se prestaran a hacer esta labor hacia la sociedad, porque realmente, viéndolo de esta manera, no solamente es un desarrollo como abogado, como persona, sino como abogado también dejo un legado hacia mi familia, hacia mi descendencia. Pues ojalá que se aplicaran, ¿verdad?, en esos amparos, porque van a hacer un bien a la sociedad en general. Con un amparo que ganen, ganaron mucho, y te lo digo por experiencia. Pones a su lugar a la Comarpa, le estás enseñando a la Comarpa, porque inclusive te puedo decir, Oscar, ¿sí?, que los mismos funcionarios de Comarpa están plenamente convencidos que así es la ley, que están convencidos que así se debe de actuar. Pues tienen que enseñarles a través de esas denuncias, a través de esas demandas de amparo, enseñarles que están fuera de la ley. Entonces, debe de defenderse ya el usuario. Pues definitivamente, así que por eso, por algo, digo, hay alguien que se ofendió mucho por ahí cuando les decían el cártel de Comarpa y se sentían agraviados. Digo, pues cuánto lo siento, pero fíjate cómo actúan. O sea, ¿qué es un cártel? Es un grupo de personas que violan las leyes, que sistemáticamente están delinquiendo, y ¿qué hacen ellos? Pues es eso, son un cártel, ¿no? Entonces, aquí la gente lo que tiene que hacer es defenderse, levantar la voz, no dejar, desde que si van a cortar el agua, aunque está fuera su medidor, no la puedes cortar. Ahorita llamo a la patrulla, aunque sean los vecinos, Chihuahua, hombre, debe de haber unión entre las personas para poder defender el derecho humano al agua. Ahora, una pregunta que es muy importante, también, el hecho de que los amparos pueden ser colectivos o tiene que ser individual. De las dos maneras. De las dos maneras. Se lo menciono por aquello del costo, ya ves que también luego hay abogados pasaditos. Sí, no puede ser colectivo, puede ser individual. De hecho, en alguna ocasión metimos dos colectivos. ¿Sí? Uno de la Revolución Verde y uno acá por la Luna. Y pues reaccionaron muy rápido los de Comarpa, de hecho también Comisión de Derechos Humanos, porque pero aquí hubo una situación muy peculiar. Los de Comarpa son muy ladinos, también muy listos, fueron a la casa de cada persona a decir que que ya no se aplicara el amparo, que no me hicieran caso, y que como quiera ellos les arreglaban el agua. Entonces la gente les firmaba y ellos decían, no, ya hay cumplimiento, ya tienen agua, ¿no? Entonces se salvaron o se salvaban de alguna manera los amparos, aunque sí hubo gente que llegó hasta el final y el juez les ordenó, no puedes cortarles el agua. Hay varios domicilios en Tampico, María del Palmira, que están bajo el amparo de la protección de la justicia federal, que no pueden cortar el flujo del agua. Así pueden deber 50 mil pesos, 100 mil pesos, y no se los pueden cortar porque existe la determinación de un juez federal ahí. Perfecto. ¿Algo más que desees añadir, mi estimado Néstor? Pues mira, aquí realmente lo que nos hace falta a todos, y lo digo en general para todos, ojalá y en tu público corran la voz, nos hace falta unión y nos hace falta perder el miedo a levantar la voz. Si denunciamos, si nos unimos, si no permitimos que pasen, de que no nos corten el agua, ellos no nos pueden acusar de nada, absolutamente de nada, porque no son autoridades, nada más no te permito que pases a mi propiedad y no te permito que cortes el agua. Si nos ponemos en esa postura todos, ellos no van a poder hacer absolutamente nada más que apegarse a la legalidad, cobrar por las vías correspondientes y cobrar lo que sí se debe, no lo que ellos quieren cobrar. Entonces, pues acudan, infórmense en la cuestión de las leyes, también invitar a los abogados que participen activamente en la sociedad. Cuando uno da también
gana, y cuando uno regala también le regalan a uno, así que siempre va a haber, y entre más da uno más recibe. Ojalá y esos amparos los hicieran de manera colectiva para defender pues ya un poco al pueblo, ¿no? Que te pusiste ya bien golpeado económicamente y luego vienen estos a abusar también más de lo que ya, de las personas, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias, Néstor, por participar, por aceptar la entrevista. Deseamos que te encuentres muy bien en algún lugar del territorio mexicano. Hasta allá, nuestro abrazo. Muchas gracias y gracias a todo tu público, Oscar. Que estén muy bien todos. Igualmente, muy amable. Gracias, buenas noches y pronto estaremos en contacto contigo. Gracias. Gracias. Bien, amigas y amigos, ¿han escuchado ustedes qué es lo que pasa cuando ustedes, nosotros, los ciudadanos, nos defendemos de este tipo de instituciones que son realmente criminales porque están cometiendo delitos de todo tipo? Estamos aquí basándonos en lo que dice un profesional, un abogado, y que además ha tenido exitosamente encuentros legales con pleitos legales con estas dependencias y se han ganado. O sea, la ley está de parte de ustedes, no se requiere ir tan alto, sino aquí, simplemente en los juzgados de circuito, se puede solucionar su problema. Pero ahora sí que si sigue el fraude, la corrupción, la impunidad, será porque nosotros lo permitimos. Yo soy Oscar Castañeda Montemayor. Y les mando un fuerte abrazo, saludos allá a mis socios Mauricio Fernández Díaz y Reina Luisa Villafuerte en la capital del estado, y a todo el equipo en general, que ya saben, amigas y amigos, que nos dan la gran oportunidad de dirigirnos a ustedes. Los queremos mucho. Sin ustedes simplemente nada somos, es decir, por ustedes somos y seguiremos siendo siempre y cuando nos lo permitan. Vean el programa de mi socio mañana a las 9:30, que es Noticias con Sentido y Sin Censura. Seguramente tendrá, como siempre, es costumbre, excelente información que brindarles. Hasta luego, buenas noches.